Querétaro suma 14 partidos sin ganar en la edición de honor del baloncesto mexicano. El de baloncesto varonil viajó a Colombia en búsqueda del boleto mundialista. Joaquín Moreno seguirá un partido más como director técnico de Cruz Azul. En las 500 millas de Laitona, el piloto mexicano Dani Suárez termina en el séptimo puesto. Rayados de Monterrey se mantiene como puntero del campeonato mexicano. Amigos, ¿cómo están? Eh, nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla, Bla, Bla Deportivo. Hoy en una emisión muy particular, muy especial, con un significado muy, muy específico que ya iremos desahogando en los minutos por venir. Pero de entrada agradecer a toda la gente que se ha estado comunicando con nosotros por las redes sociales y vamos a intentar a lo largo del desarrollo del programa desahogar algunas de sus llamadas. Pero una vez más, de manera muy enfática, les agradecemos que estén entrando en contacto con nosotros e igualmente a la gente que ya nos acompaña en la señal televisiva, agradecerles su compañía arrancando una semana que por supuesto ha traído resultados muy llamativos en lo que corresponde al Campeonato Mexicano y temas que desde luego vamos a debatir con ustedes y hoy más que nunca obligados debo decir, no sé si es el término más adecuado, forzoso dice acá mi apuntador, el psicólogo Humberto Rodríguez, obligados Hablar de fútbol porque tenemos en la mesa de invitados a dos personajes, dos grandes exjugadores, dos seleccionados, ex seleccionados nacionales y ahora dos técnicos también eh, muy renombrados en el Balompié Mexicano. Aurelio Valenzuela, bienvenido una vez más al Bla 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 Deportivo. ¿Qué tal? Un gusto. Y la verdad que el invitado es de lujo, eh. Sí. Hemos comentado mucho de él por el trabajo formativo que hizo trabajando primero en Cadete, en sí. la Fuerza Básica. Y después con el primer equipo, así que da un gusto tenerlo porque puede aclarar porque acá la gente llamaba y creía que nosotros estábamos inventando cosas de lo de Romo, Orbelín, etcétera, etcétera. Así que sí, sí. Acá lo tenemos para preguntar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y le damos la bienvenida a Héctor El Piti Altamirano. Héctor, gracias, bienvenido una vez más. Al bla 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 deportivo, ya te extrañábamos, ya nos habías eh, acompañado en más de alguna oportunidad, pero una vez más te damos la bienvenida. Héctor, bienvenido. No, hombre, muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Profe Aurelio, gracias por, por siempre por sus palabras. Siempre para mí es un gusto charlar con usted de fútbol. Y nada, contento de estar aquí. Deben de, de, debo de decir que el que no me quería traer era también que es mi psicólogo ya. Eh, y consejero. Humberto. Humberto Rodríguez. Humberto, Entonces no te estaba mal aconsejando, mi querido Héctor. Sí, sí pasa muchas veces. Sí, vamos sí. a tener que corregir ahí alguna clase de directrices, sí. pero bueno, eso será tema de otra charla. Héctor, entremos en materia porque la gente ha estado muy insistente a propósito de este tema. Lamentablemente el nombramiento del nuevo técnico nacional no dejó satisfechos a muchos, o por lo menos a casi nadie, por decirlo de alguna manera absolutamente eufemística. Eh, ¿cómo, per, ¿Cómo percibiste el ambiente, y si es que le podríamos llamar así el procedimiento, ojalá no haya sido una ocurrencia, para elegir al nuevo técnico de la selección nacional, Héctor Altamirano? Bueno, eh, yo tengo que, que, que decir que mi favorito era Nacho Ambriz, okay. eh, posterior el profe Almada. Eh, a mí lo de Coca me sorprendió por, por el contexto, por, por cómo, por su manera de jugar, por su modelo de juego. Todos decimos que cada entrenador se tiene que adaptar a la forma de jugar de, de, de los equipos. Tener una selección nacional es distinto que el día a día, pero creo que en lo personal es un tipo que, que sus números hablan por él. Creo sí, claro. que le, le ha ido bastante bien. Esperemos que, que pueda lograr, eh, yo estoy en contra de siempre sí. decir, eh, tenemos que llegar al quinto partido. Nosotros tenemos que trascender, creo que somos un país enorme donde hay mucha calidad donde debemos de entender lo que como jugadores podemos dar y uh -huh. no solamente aspirar a ese quinto partido. Creo que nosotros tenemos que empezar a apuntar más alto, sí. que hay muchas cosas que hay que ajustar y que hay que arreglar en el camino, que siguen siendo la problemática real, que es como el tema de lo formativo. Así es. Me parece que ahí hay, hay un área de oportunidad muy grande, donde no estamos queriendo voltear a ver, simplemente estamos queriendo poner... Cada ciclo mundialista un curita sí. para la gran herida que tiene el fútbol mexicano. A ver, Héctor, eh, ya hablaste de eso que trasciende y que además está en el ánimo de la gran mayoría de aficionados. Muchas críticas se desataron y se expresaron eh, luego de la eliminación, algunos dicen, tempranera del Campeonato Mundial de Qatar 2022. Pero de esos temas ya hoy en día nadie habla. Todo se redujo al nombramiento del nuevo técnico de la Selección Nacional y como si ese solo acto fuera a resolver toda la problemática que de orden estructural tiene desde hace muchos años el balompié mexicano. ¿Qué opinas de ello, Héctor? Sí, sin duda, sin duda. Creo que eh, el reporte final que deja el Tata Martino eh, fue un reporte del cual todos sabíamos que, que iba a dejar. Me parece y sigo creyendo que, que tenemos que ir más a fondo, tenemos que sí. encontrar esa oportunidad para, para seguir formando, para seguir llevando de una mejor manera a, a nuestros jugadores jóvenes y no simplemente que en cada ciclo mundialista vayamos a ese reporte, que nos digan lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer si eso lo sabemos desde siempre okay. y que simplemente nos, nos confundieron con ese reporte y, e inmediatamente nos hicieron la presentación o nos llevaron a, un poco al morbo sí. de los cinco candidatos que teníamos sí. y, y, y y la información real que teníamos que ver se diluyó con esas cinco opciones sí. a la hora de elegir técnico. Entonces, necesitamos un análisis más profundo, tenemos que encontrar, insisto, cómo podemos mejorar a nuestros jóvenes, eh, qué filtros vas a tú tener como equipo para que puedas eh, darle un seguimiento continuo a esos seleccionados de cada, de cada equipo, cómo los vas a formar. En ¿Cómo ajustas los microciclos de selecciones uh -huh. para que vayan de la mano con los microciclos de los equipos? Sé que cada institución tiene una manera de jugar, una metodología de trabajar, pero tenemos que empezar a, a escuchar un poco a esos técnicos que están en nuestras categorías menores, en la selección mayor, para que podamos ir empalmando eh, esas ideas y que al final el técnico que esté no vaya agarrando exclusivamente su idea, sino que desde todo el fútbol. Ya tengamos los conceptos claros que se van a manejar a nivel selección mayor. Muy bien, estamos con Héctor El piti Altamirano. Vamos a hacer un brevísimo paréntesis y regresamos porque este programa está tomando no solamente ritmo, sino también temperatura. Nos vamos a poner candentes en el bla, bla, bla deportivo. Volvemos. Continuando con una campaña absolutamente para el olvido, los pupilos del técnico de origen argentino Mauro Herc sumaron una jornada más sin alcanzar el triunfo en el torneo regular. Enfrentando a una escuadra que aún no sumaba puntos en el torneo Clausura 2023, los supuestos Queretanos fueron incapaces de alcanzar las tres unidades en disputa y debieron conformarse con el empate a pesar de haberse colocado adelante en el marcador. Uno por uno terminó el aburrido encuentro entre el peor conjunto de la clasificación general y el peor de la tabla de porcentajes que por fortuna se disputó a puerta cerrada porque fue un auténtico somnífero. Ahora los equiperos del Deportivo Querétaro se alistan para enfrentar su siguiente compromiso viajando rumbo a la capital hidrocálida para chocar con los rayos del Necaxa que en la jornada más reciente cayeron ante el Monterrey. estamos de regreso estamos de vuelta amigos del bla 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 deportivo en esta conversación con héctor el pite altamirano y desde luego como siempre el co-conductor de este programa el co-titular el profesor aurelio valenzuela ya tocaste algunos de los eh, qué podríamos decir no sé si las heridas pero sí seguramente las llagas que laceran constantemente el desarrollo del fútbol de nuestro país y uno de los temas que aquí hemos discutido siempre con aurelio valenzuela y hemos intentado eh, colocar el foco allí Particularmente a nadie le interesa, todo el mundo está pensando en el equipo mayor. ¿Qué tipo de entrenador, qué perfil de técnico, en tu opinión, Héctor Altavirano, deberían de tener o, que en qué, o con qué elementos deberían de contar los aspirantes a dirigir la sub-20, la 18, la 17, como representativos del fútbol mexicano? Porque eventualmente nos hemos dado cuenta a lo largo de los años recientes que se los entregan a técnicos que jamás en su vida han dirigido, ya no digamos en la división de honor, ni siquiera en la de ascenso, bueno, a veces ni en la tercera división, y le entregan un equipo nacional. ¿Qué opinas de ello, Héctor Altamirano? Bueno, yo soy mucho de, de, de esa filosofía de la preparación. Me parece que en distintos cursos o másters que he hecho, siempre te hablan de, de, de llevar ese proceso. Eh, tú debes de saber cómo poder entrenar a chicos de 13 años, no es lo mismo entrenar a los de 13 que a los de 15, no es lo mismo lo de 15 a los de 17, hay distintas etapas o fases que cada jugador tiene que vivir. Desafortunadamente en México o, y en muchos lugares vamos priorizando siempre el querer ganar, sí. eh, queremos ganar como sea siempre, nunca nos detenemos a corregir. Eh, nunca hacemos una pausa para corregir los perfiles, los fildeos, eh, la recepción, los controles. Hoy, hoy, para mí es triste de repente ver eh, jugadores ya consolidados en primera división que no saben perfilarse, que le dan la espalda, que no algunos saben hasta en Europa, Europa. eh, en muchos lados. algunos hasta en Europa. Entonces creo que, <laughs> creo que debemos de encontrar un perfil eh, para, cada, para cada situación o para cada entorno de esos equipos. Eh, yo tengo la fortuna de, de contar, y no es porque esté aquí, de, de tener a Humberto, eh, primero como amigo, después como psicólogo y después como terapeuta y como todo, él me sí. atiende. Entonces, siempre hablamos y siempre construimos juntos eh, proyectos sólidos de decir, a ver, ¿cómo te visualizas de aquí a acá? ¿Quieres estar allá o quieres estar aquí? Yo he hecho un plan junto con él: decir, a ver, yo tengo determinado tiempo para decidirme si, si quiero ser formador o quiero quiero estar en el lado formativo, en el lado competitivo o en el lado profesional, porque sí. son tres aspectos distintos. Correcto. Entonces, a mí me gusta mucho lo formativo, me encanta eh, tan es así que sacamos digo, no no, tu re, y, y tus resultados te avalan los productos que se generaron de esa de esas responsabilidades avalan ese perfil tuyo Héctor sí a mí me gusta mucho esa parte eh, pero también uno como entrenador se tiene que se tiene que definir claro. porque me ha tocado muchos eh, muchos entrenadores jóvenes charlar con ellos y, no y, y ellos dicen yo solamente quiero estar acá, acá acá y de repente pasa que no tu realidad no es no se corresponde, no corresponde. con tu anhelo o con tu no, deseo. entonces tú tienes que tener claro, tienes que tener trazado un plan porque si no vas a la, va, va, vas un día de tercera a sub 17, de 17 a 20, este, de 20 a segunda, de segunda a primera. O, no, no. Yo recuerdo eh, cómo trazamos el plan con Humberto, yo le decía, yo quiero dirigir sub 15. Sí. Estuve un año en sub 15. Oye, pues sabes que ahora ya me siento preparado para 17. Me fui a 17, estaba listo para 20, no me tocó, me fui a segunda, que fue un escalón más grande, sí. donde ya tenías jugadores ya hechos, más profesionales, que te bajaban del primer equipo. Sí. Entonces, vas teniendo todas esas sensaciones de cada etapa del jugador, y ahí donde tú dices, bueno, yo me inclino más por lo formativo. Pero siempre le digo, Humberto, no sé, tengo algo yo que soy muy competitivo y me gusta ir allá arriba a los golpes, entonces sí, sí, sí. tengo ese gusto, sé que, que me he preparado para eso, pero me he preparado para ambos escenarios, porque el día de mañana cuando yo diga me voy a lo formativo, me voy a lo formativo sí. y no voy a andar diciendo oh, ahora sí voy quiero ir a primera división o quiero ir a, a expansión, no, no, me voy a lo formativo donde creo que tengo mucho, mucho que, que, que darles a los jóvenes, porque me encanta, me encanta, tuve yo en grandes formadores, que me despertaron eso, pero también hoy hoy estoy justo en medio donde también creo que puedo ser una solución en equipos de primera, uh -huh. no solamente en el tema porcentual, no solamente para estar peleando media tabla, sino con un buen equipo, un buen sí. proyecto, creo que podemos aspirar a, a hacer muy buenas cosas en primera división. Bueno, pues ahí está la circunstancia, Aurelio Valenzuela lo habíamos discutido aquí a propósito de la llegada de pretendidos nuevos responsables de la Comisión de Selecciones Nacionales. Y ese trae a su conocido, a su amigo, a su compadre, al amigo del amigo, pero cada quien tiene una idea vaga de lo que tiene que hacer y no da la sensación de que haya una directriz de cómo tienen que formarse esos equipos de las categorías de desarrollo. Y la, la conformación de los cuerpos técnicos, de diferentes categorías y de los niveles. Pero un sí, sí, tema sí. anteriormente de la selección. Yo escucho a Pellegrini, dice, no quiero trabajar en selecciones porque no tengo tiempo para trabajar. Sí. ¿No tienes a los jugadores a tu disposición? Sí, yo decía, ¿por qué México teniendo... Lo que nosotros vimos en el Mundial. Sí. Los mejores jugadores jugaban en la Liga Mexicana. Y los que jugaron en Europa fueron un desastre. Dime sí. quién anduvo bien. Bueno, excepto eh, Orbelín Pineda fue un fenómeno. Ah, Incluso eh, me atrevería sí, a decir sí. que fue el mejor de Qatar 2022. Sí, con el rato ¿eh? que jugó, demostró más que otro. Sí, por supuesto Pero que sí. Pero yo diría Montes, Chávez, sí. dentro de todos. Y eran de, de la Liga Mexicana. Sí. Yo digo, ¿por qué no cambiamos el, 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 el esquema? Trabaja, porque puedes trabajar lunes y Marte, sí. con una selección de los que están acá en eh, México. la Liga Mexicana, tienen más tiempo, los trabajan mejor, y la figura las puede traer el día que le dan, que es muy poco, porque a veces en la Liga, en la, los torneos que tienen en Europa, sí. porque el Chucky figura, pero no figuró, ¿cómo sería que a los... Pidió hasta el niños, cambio, hasta... Aurelio, pidió el cambio porque estaba muy cansado, cansado está nuestro productor los vecinos que pausa, 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 hacemos un paréntesis, regresamos, en el Bla, Bla, Bla Deportivo. Volvemos. Omar Quintero encabeza la delegación mexicana que ha tomado el vuelo para dirigirse al sur del continente para enfrentar a la selección colombiana de baloncesto varonil deseando alcanzar un boleto para el Campeonato Mundial de la Especialidad. Para la quinteta mexicana, el partido es a ganar o morir, pues cualquier resultado que no sea el de la victoria habrá dejado al representativo tricolor eliminado de cualquier posibilidad de avanzar a la cita mundialista. Con una escuadra completa, se ha podido realizar el traslado de los seleccionados mexicanos, considerando la presencia de los veteranos Paul Stoll, Jorge Gutiérrez y desde luego Paco Cruz, en cuyas manos recaerá la posibilidad de ganar el cotejo ante los sudamericanos. Luego de ese compromiso en territorio colombiano, habrá que viajar a Montevideo para enfrentar al representativo de la República Oriental de Uruguay, intentando asegurar el pase para el Campeonato Mundial de Baloncesto Varonil. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. En un ratito más le vamos a dar salida a algunas de sus llamadas. Héctor, el pite Altamirano nos acompaña y allí está planteada la interrogante Héctor Altamirano. Se puede, se debe, o eso es intrascendente, no tiene ningún significado el trabajar esos microciclos, así llamados, eso que planteaba correctamente Aurelio Valenzuela, un par de días con los mejores elementos que están en el torneo mexicano. Héctor Altamirano. Sí, yo creo que es, es, es cuestión de, de que los dueños eh, presten a los jugadores eh, que el día que entendamos que la selección es lo más importante que tenemos, uh -huh. empezaremos a, a, a crecer y avanzar. Lentos pero avanzaremos. Me parece que con Ricardo Lavolpe lo hicimos mucho, había muchos microciclos semanales, eh, había muchas quejas también, pero bueno. Creo que la única manera de, de que el técnico pueda tener esa cercanía, ese conocimiento del jugador, es tenerlo eh, al mes, por ejemplo, en dos microciclos, para que él pueda conocer a, a esos jugadores que te van generando eh, cierta duda de cómo trabajan, de cómo se comportan en su equipo, cómo se comportarían en una concentración, en las entrevistas, porque claro. es un todo, es algo sí. muy global que tú tienes que ir conociendo al jugador si, si tiene buenos valores, si tiene buenos buenos hábitos, buenas actitudes, muy buenas actitudes. Sí. Entonces creo que los microciclos te ayudan para conocerlos, eh, no solamente en lo futbolístico, sino también eh, como persona, cómo se ¿Cuál comportan? Cuáles contribuyen a ser grupo y cuáles no. Sí, claro, por supuesto. Uh -huh. es, para mí es muy importante. Uh -huh. Bien, estamos hablando de, de entrenadores y de la disposición de los elementos. Y ahora de las cosas que se habían discutido era modificar. El campeonato, porque los campeonatos de 17 jornadas más la liguilla se convierten en una auténtica carnicería. Llega Héctor Altamirano y no trae la maleta, como dicen. Es que el técnico llega con la maleta preparada, no, llega con la guillotina preparada, porque lo toma una rachita de tres partidos perdidos, aunque haya campeonado como el señor Coca no sé cuántas veces con los rojinegros del Atlas y le dejan caer la guillotina. Esas son cosas estructurales que deberían o no modificarse, Héctor Altamirano. Sí, sin duda. Eh, es donde yo siempre digo que tú como entrenador, eh, mientras tú no tengas ese equilibrio o esa certeza de que en los momentos complicados te van a sostener, sí. eh, por eso yo siempre hablo de proyecto. Eh, hay proyectos a corto plazo, a mediano, a largo plazo, pero la directiva tiene que ser consciente de ese plazo, porque... Uh -huh. Si tú desde un inicio llegas y dices, oye, si te agarras una mala racha y en cuatro partidos te vas, sí. que pasa muy seguido, yo siempre digo que nos, nos hubiéramos perdido al Liverpool de Klopp, club, que la primera pues, temporada sí. fue un desastre, un desastre, no calificó a Champions. Eh, imagínate si, si, si la directiva en Liverpool los, lo echa, Ajá. nos hubiéramos perdido de hoy del de Liverpool vertiginoso, directo, espectacular, llamativo. Espectacular, campeón. Sí. Entonces, sé que. Sé que la Premier League es, es una liga muy estructurada, pero creo que en todos los equipos, el día que tú apuestas por alguien, es eso, apuesta, apuesta eh, con los riesgos. Eh, si, hay, si el entrenador, por ejemplo, a mí en mi caso me gusta presentarle siempre eh, cómo son las cosas, presentas el calendario, sí. aunque... Se pueda oír, ah, no, es que tú eres conformista, oye, este partido lo gano, este partido lo pierdo. Sí, sí, este par sí, ah, que hay sí. situaciones que te llevan a cambiar y a modificar, como expulsiones, como lesiones. Sí. Bueno, esas son otras situaciones. Pero en la medida que, que, que encontremos ese equilibrio, creo que los técnicos van a empezar a mejorar. Eh, creo que parte de, de, de los partidos que a veces nos, ven, no, nos vemos los fines de semana es por eso, porque salimos a guardar el resultado, no quiero perder, porque ya sí. me amenazaron que si no gano, pues mejor me, me no voy. pierdo. Entonces, uh -huh. eh, creo que tenemos que encontrar un equilibrio, entiendo también a los dueños, porque pues, es gente que invierte, que pone su dinero, pero yo sigo sin creer que si tú me llamaste y, y crees y confías en mi trabajo, oye... Confía en mí hasta el final del proceso. En algún momento las cosas van a mejorar. En algún momento algún jugador que estaba eh, no en su mejor nivel. Bajo que siguió, de desempeño. Entrenó, mejoró. Por ahí te encuentras a un joven que en esas situaciones complicadas es cuando los jóvenes están necesitados de esos minutos y te pueden dar una cara distinta a lo que te está dando. Yo tengo claro que si un extranjero me aporta uno o dos escalones más que un joven, yo voy a preferir al joven. ¿Por qué? Porque él es de mi cantera, es de, es de mi equipo, conoce eh, eh, la institución, se va a equivocar, sí, pero este es el que se supone que es un refuerzo, no te está rindiendo, yo prefiero poner al joven. Muy bien, eh, sigue, seguimos a, adoleciendo de la abundancia o del número exagerado de técnicos extranjeros en México, Héctor. Pues mira, yo yo en ese tema siempre digo que esto es de capacidad. Ajá. Sí creo que, que, que las reglas están más cargadas para allá que para acá. Ajá. Me queda claro, ¿por qué? No lo sé. He platicado con muchos muchos dirigentes y, y ni ellos mismos saben okay. eh, que se tiene más paciencia en otro, sí. eh, a los extranjeros. Creo que sí. Sí, es definitivo. Una ahí están no los es números. Que yo esté inventando. Diciendo. Y después, lo que pasa aquí en México, culturalmente, a, a nosotros los mexicanos, a la primera de cambio, todo mundo, este no sirve, este no. A mí me, me molesta mucho escuchar, no, es que este no, no está preparado. Uh -huh. yo, yo soy un tipo más tranquilo, no soy un tipo de, de, de exhibir todo lo que hago pero siempre le he dicho a la gente que me dice, oye, es que no estás preparado. Digo, me gustaría invitarte a mi casa, que veas todo lo que he invertido en mi preparación. Sí. A todos lados, con, yo no soy de que voy y, y, y voy con Guardiola y me tomo una foto. No sí. sirve de nada eso para mí, no sirve. Yo prefiero trabajar, aprender, prepararme, visitar, hablar con amigos, ir a entrenamientos de, 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 de directores técnicos, seguir capacitándome, seguir preparándome. Es la única, y si al final, lo hablaba con Humberto, si al final todo eso que yo estoy haciendo no me alcanza para trascender en primera división, yo digo, a mí me podrán decir lo que quieran, sí. pero que no estoy preparado, nadie me lo puede decir. Critíquenme el corte de pelo, critíquenme haber jugado con Santos, critíquenme haber goleado a River en el Monumental de Buenos Aires, pero de que no estoy preparado, eso es falso. Una pausa, regresamos en el Bla, Bla, Bla Deportivo. Volvemos. Con el primer triunfo que han logrado los cementeros de Cruz Azul da la sensación de que también llegó un poco de prudencia entre los dirigentes de la organización Cruz Azulina, brindando la confianza a un director técnico hecho en casa, como lo es Joaquín Moreno, que sin grandilocuencias ni aspavientos llevó a los equiperos de la Otrora Máquina Cementera a superar a la ocena de la franja. Tres por uno a favor de los Cruz Azulinos terminó ese cotejo y de este modo Joaquín Moreno estrenó su interinato por tercera ocasión en que le han extendido esta enorme responsabilidad. Secuela de todo ello, Joaquín Moreno ha sido confirmado para mantenerse en el banquillo de la dirección técnica para el encuentro de la siguiente jornada, que será nada más y nada menos que ante los rojinegros del Atlas. Estamos de regreso, estamos de vuelta amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros en esta conversación que sostenemos con Héctor "El Piti" Altamirano, uno de los técnicos seguramente que arraigó más en el afecto, en el cariño, en el reconocimiento de los aficionados en Querétaro, arraigado además también en, en la ciudad ya anda presumiendo por ahí cuando viaja, cuando le pregunta de, de dónde es, dice que es de Santiago de Querétaro. Bueno, con que no vaya a salir un día, con que es de Santiago de Chile, allá vecino de Aurelio Valenzuela, todo es permisible. A ver, eh, ¿cómo observas ahora Héctor Altamirano el estatus de, de, del campeonato del campeonato mexicano? Da la sensación que los equipos económicamente poderosos y todo el mundo voltea inmediatamente a la geografía del norte de la República van consolidando ese poderío en base a resultados en base a constancia y da la sensación también de que hay ese elemento al que te has referido un proyecto es decir no es una ocurrencia no es que es que creo es que se me ocurrió no hay algo que seguramente tiene una constancia documental a la cual le puedes dar seguimiento a la cual la cual seguramente contiene indicadores de te, que te pueden permitir observar o discriminar, señalar, vamos progresando o no vamos progresando. Y hay otras instituciones que mu tienen mucho tiempo, no sé si llamarle instituciones, ya estoy exagerando, organizaciones, voy a decir, que tienen mucho tiempo, que se la pasan dando bandazos. Hoy hay un propietario de franquicias que tiene a sus dos equipos en los dos peores sitios de la tabla del porcentaje y de la tabla de clasificación general y lo premian colocándolo en la Comisión de Selecciones Nacionales. Supongo que ese personaje debe saber muchísimo de fútbol, muy, más que estos dos técnicos que nos acompañan ahora y por eso lo tienen allí. Pues un consejo de un personaje de esa naturaleza debe ser verdaderamente significativo. ¿Cómo observas Héctor Altamirano el ambiente que se vive ahora mismo en el balompié mexicano? Bueno, sin duda está muy marcado eh, el poderío de los equipos regios. Creo que son dos equipos que van sobrados de plantel, eh, están plagados de, de, de gente de mucha calidad, eh, buenos jugadores. Pero también veo eh, fuerte al América: Santos está peleando ahí. Veo equipos sorpresas como San Luis que están jugando bastante bien con el técnico brasileño. Veo, veo equipos que van, van empujando un poco más: Pumas tiene buenos momentos, pero no tiene buenos resultados. Pero sin duda, tanto Monterrey como Tigres están eh, por encima de los demás. Monterrey hoy en día al quinto lugar le ha sacado como 12 puntos. Sí. Entonces, eh, esos equipos, la inversión es muy alta, pero siempre al final de cuentas de nada te sirve si no levantas el título. Entonces creo que esos equipos siempre están diseñados para, para arrasar en la liga, pero están obligadísimos a ser campeones que es la manera en que los, que lo, los van a medir, tanto a Buse, ahora a, eh, al Chima Ruiz, que me da gusto que, que le hayan dado una oportunidad al Tigres, uh -huh. tanto eh, a Joaquín Moreno en Cruz Azul. Entonces, veo un campeonato normal con la gente que se va despegando muy rápido y con los otros que vienen jalando y vienen cerrando de una buena manera. Santos creo que está teniendo un buen funcionamiento y creo que eso a la larga les va a dar buenos, buenos resultados. Y en la parte de abajo, pues bueno... Eh, creo que eh, en lo personal me es difícil ver, ver al equipo de gallos ahí. Eh, esperemos que pronto puedan encontrar un equilibrio, que, que se den cuenta que, que están peleando el tema porcentual y que hay partidos que hay que jugarlos de distinta manera y que puedan empezar a conseguir puntos. Bueno, eh, en este sentido, Héctor, da la sensación de que hay propietarios que eventualmente desean... ¿Cómo expresarlo para que no suene ofensivo? Desean, ah, como, ya está, como, como lo dicen en el mundillo empresarial, desincorporar esos activos, deshacerse de esos problemas y por eso tienen en el olvido a equipos de primera división. Héctor Altavirano. Bueno, si, si fuera el caso de, de, de Gallos, me encantaría que, que viniera alguien con una inversión buena, porque me parece que es una plaza muy importante, una plaza muy interesante que seguramente hay, hay empresarios que, que desean obtener eh, al equipo. Ojalá que pronto pueda venir esa empresa seria, eh, que pueda invertir, porque sigo insistiendo, me parece que, 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 que hay todas las condiciones para que el club pueda trascender y pueda hacer bien las cosas, como en su momento se hizo con Grupo Imagen. Muy bien, eh, Héctor, eh, eh, nos llaman ya también y se pone en contacto con nosotros por las redes. César Cons dice que qué opinas del de desempeño de Rafa Puente, porque en ESPN, en la mesa donde está su papá, opinan que está muy bien y Pumas lleva tres derrotas consecutivas. Héctor Altamirano. Bueno, yo conozco perfecto a Rafa, eh, sé cómo trabaja. Eh, desafortunadamente hoy todos los focos que tiene Rafa encima, no solamente es por lo que está viviendo en Pumas, eh, viene arrastrando eh, algunos resultados adversos. Pero creo que es, tiene un buen plantel, insisto, he visto los partidos y no ha jugado mal, eh, no ha encontrado la portería, desafortunadamente, estructuralmente, defensivamente no es un bloque muy sólido okay. y le llegan muy fácil. Pero esperemos que Rafa pueda encontrar ese equilibrio porque yo siempre digo que los entrenadores jóvenes o de poca experiencia eh, eh, son la bandera de todos los demás. Que, que tenemos que mostrar que estamos preparados y que podemos estar en los equipos grandes, porque Pumas es un equipo grande. Y de lo de la mesa, pues bueno, eh, entiendo, entiendo cómo viene todo. La, bueno, las filias y las fobias. Sí, claro, por Ajá, supuesto. Pero sí, bueno, sí. Eh, hay que ser realistas, no ha entregado buenos resultados Rafa, y no lo digo nada más yo, ahí están sus estadísticas, ojalá que, que pueda recomponer el camino y que pueda encontrar un equilibrio para su carrera y para Pumas. Sí, y con lo demandante además que es el torneo mexicano en términos estrictamente de resultados, ya lo dijo desde el inicio de la entrevista Héctor Altamirano, hay que ganar como sea y se, y se convirtió así como en el apotegma a seguir. Hay que ganar como sea, y ese se convirtió en la premisa única de muchos de los técnicos que llegan al balompié mexicano por la exigencia que les estoy comentando. Bueno, algunas de sus llamadas para comenzar a desahogarlas. Eh, Carlos Escárate felicita a, al programa desde Valparaíso, Aurelio, en, en, en el sur del continente, en Chile. Sí, don Carlos, es, es una gente del fútbol que está siempre. Con el fútbol chileno y el fútbol mexicano y con el programa. Por eso que él está siempre preocupado, y además por las noticias que mandamos. Es un fanático Santiago Morni. Muy bien. Desde el año 60 creo que es socio, así que imagínate. Bueno, Jorge Ramonda, que es un arquero argentino, nos dicen aquí, Aurelio. Jugó en Chile, en Serena, en O'Higgins y en Santiago Morni. Siempre está preocupado y siempre está preguntando y siempre te manda salud. <risa> <risa> Vamos a hacer un paréntesis y regresamos. Era el bla 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 deportivo. Gracias por continuar comunicándose. Seguimos. Con un lleno absoluto en el Autódromo de Daytona, en la Florida, en los Estados Unidos, se efectuó la prueba de apertura de la temporada 2023 de la nominada NASCAR Cup, que ha congregado a los mejores pilotos que corren en trazados ovales. Entre estos, al volante del auto número 99 apareció el originario de Monterrey, Nuevo León, quien está comenzando su cuarta campaña entre los consagrados del serial NASCAR en la Unión Americana. Daniel Suárez, el piloto mexicano, contó con un muy destacado desempeño en esta justa de las 500 millas de Daytona y ha culminado la carrera en la séptima plaza, recuperando valiosos puntos para el estado del campeonato. Hasta ahora, este podría ser una de las mejores actuaciones de Dani Suárez, exceptuando tal vez solamente la victoria de la temporada anterior en el circuito de Sonoma, en California. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros en esta conversación que sostenemos con nuestro invitado Héctor El Piti Altamirano. Héctor, la gente y los aficionados, los auténticos seguidores del de eh, Deportivo Querétaro, te ubican, te señalan siempre de manera muy subrayada como el mayor generador de talento para el primer equipo, eh, que ha sido, digamos, con los dividendos del trabajo de fuerzas básicas, la mayor cantidad. De jugadores que llegaron a debutar en el primer equipo, y lamentablemente ahora prácticamente ninguno de ellos milita con el Querétaro. Algunos están consolidados en diferentes equipos de la primera división, y otro de manera muy, muy destacada, realmente relevante, Orbelín Pineda, consolidado como gran titular en uno de los equipos punteros en el fútbol griego. Platícanos de eso, Héctor Altamirano. Bueno, la verdad que fue un trabajo de mucha gente. Al final creo que varios entrenadores pasamos, eh, pasaron eh, por nosotros. Simplemente nosotros tratamos de educarles, de inculcarles valores de sentido de pertenencia de la institución, eh, de las repeticiones, de las correcciones. Eh, yo me acuerdo cuando recién llegué, eh, Luis Romo era el chico rebelde del, del equipo con mucho talento, eh, poca disciplina, tendía mucho a subir de peso. Y tuvimos varios, varios encontronazos, eh, porque es un chico con mucha personalidad, eso siempre se lo reconocí, pero yo siempre le dije, mira, si tú quieres pisar primera división, tienes que empezar por parecer jugador de, de, de fútbol. Entonces, él entendió, tarde entendió, pero fue una lucha constante. Orbelín fue un chico extraordinario desde el primer día que lo conocí, eh, con una calidad impresionante, donde... Eh, yo siempre digo: el único mérito que tengo ahí es haberlo quitado. De, 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 él, él era centro delantero, no le metía gol a nadie. <laughs> yo le decía, Orbe: es que me parece que, que no tienes condiciones, tienes más condiciones de, con, de, de contención, de media punta o incluso de, de, de extremo. Y él era necio, necio. Recuerdo que f, f, íbamos un partido a, a jugar América yeah. y, y contra la Sub-17. Y, y América en fuerzas básicas siempre es fortísimo uh -huh. Y le dije: Orbe, si hoy metes dos goles. Te voy a seguir poniendo de, 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 de centro delantero. Yo sabía que ni íbamos a cruzar medio campo, <risa> <risa> pero no metió ningún gol. Sí. Y el siguiente partido jugamos contra Cruz Azul en casa y le dije, Orbe, deja, vas a jugar de contención, de ahí vas a... Va, vas a, vas a, vas a tener la pelota, vas a incorporarte, vas a carrearla, vas a pisar el área, tienes buen tiro de media distancia, toda la semana vamos a trabajar fundamentos eh, ofensivos, vas a meter gol pasaron cinco minutos y lo, todo lo que habíamos trabajado se presentó metió gol y desde ahí empezó a jugar de contención okay. de contención. Entonces fue un trabajo de muchos de muchos entrenadores que pasaron eh, Jordi cortiz un gran jugador que sí. nos tocó duro de la cabeza nos costó varias Ajá. sesiones con Humberto, sí, Marcel sí. Ruiz, eh, Gil alcalá Jimmy. Mucha, Paolo mucha, Irizar estuvo también Paolo en el proceso Paolo ¿no? eh, Álvaro uh -huh. Verda sí. eh, muchos, muchos jugadores que, que, que tuvimos la fortuna de, de, de poder dirigirlos yo siempre digo que la mejor sensación que debe tener un entrenador es cuando pasan mucho tiempo y el jugador te vuelve a ver si te saluda, con qué afecto y afortunadamente toda esa gente hoy en día me sigue escribiendo me dan un abrazo o no será que te mandan cobrar lo que les debes todavía no, pues, querido no tendría que ser al revés el señor eh, eh, el señor Humberto me decía sí. asegúralos ahí sí, de sí, sí, sí. no Humberto no eso no me asesores sí ¿Eh? a ver yo, yo lo iba a ver jugar siempre ya, ya. y lo veía cuando partían por ahí buscando cancha para Juriquilla en las canchas sí. con todo el material pero bueno se le olvidó a la gente, cree que todos sí. van a salir de la noche a la mañana. Los hermanos, los hijos del Guamerú. Sí, García. Brian, Brian también. Porque el primero fue... ¿Es que lo vendieron? ¿El primero? ¿Cómo se llama? ¿El sí, mayor? A, pues. a este... Alberto... Alberto. Guame. Uh -huh. claro, eh, que lo vendieron, no sé si a Chiva no, un equipo grande, pero después se fracturó, ¿no? Sí, después se lastimó la rodilla. Sí, tuvimos la fortuna de encontrarnos ahí con dedicación y, y hubo tantos, otros tantos que... que que no quisieron seguir esa disciplina, porque me tocaron muy buenos jugadores en fuerzas básicas, Francisco Valdés, el Pani, centro delantero, un 80, potente, fuerte, fuerte rematador, eh, muchos, muchos buenos jugadores que tuvimos ahí, que a la, que a la postre no quisieron eh, seguir en esa disciplina, pero nada, contento, yo por eso les digo que me encanta estar con, lo, con el, el tema formativo, sí. porque es una experiencia... Eh, o son entrenamientos que te llevan a pensar para intentar sacarles la mejor versión del jugador y que ellos puedan potenciar toda esa calidad que tienen. a ver a Aurelio. a decir una cosa de. De modestia, técnico, Aurelio. además, además, correcto. porque quieran lo no, toda esa camada, sí. después la vendieron muy bien, que se hicieron cargo lo del grupo caliente, son salidos de ahí. Sí. Y, que, y que algunos periodistas que son a veces, que nunca se meten a sacar información, salieron del trabajo de él. Y yo lo puedo decir porque yo iba a ver los entrenamientos. Sí, sí. Por eso le digo lo de Juriquilla que andaba. Y veía al utilero bajando las cosas y decía, ¿cómo van a hacer trabajo de tiros libres, etcétera? Porque a él le gustan los trabajos de tiros libres era un sí. pateador de tiros libres. Sí. Porque ahí tienes que poner barreras y cuánta cosa. Pero tenían que andar Acarreando todos como los instrumentos. Gitano. Se, esa promoción que salieron de tantos jugadores, se la llevó un personaje que llegó y sí. que ahora lo están promoviendo, Anda. que no quiere ser ayudante de sus 23 porque él quiere la mayor. Pero bueno, sí. se lo llevó él, los méritos. Y yo decía, ¿por qué? Y lo comentábamos acá. Sí. ¿Por qué no está Mirando que fue el que sacó todo? Y no me digan a mí porque yo iba a ver los entrenamientos, sí. y iba a ver los partidos. Sí, porque también. antes podíamos entrar en los partidos, porque ahora para ir a ver los partidos hay al... al Necesitas acreditación FIFA, Aurelio, y tú no, no estás acreditado no, no, por FIFA. No, no, eh, no, pero sí. tengo el, el documento. Ah, tienes el gafete ya. El, el PRO, eh. Entonces... No, pero te lo debe haber mandado doña Andrea Rodebau, te lo debe haber prestado el de instructor a FIFA. Hacemos una pausa, regresamos en el bla bla, bla deportivo. Volvemos. De cara a lo que será la celebración de los Juegos Olímpicos en la ciudad Luz, los atletas mexicanos comienzan a prepararse para sus competencias eliminatorias anhelando conseguir la clasificación olímpica. 2024 es el año y París, la ciudad anfitriona de la máxima justa deportiva del planeta, y como si se tratara del mejor de los augurios posibles, ya existe una corredora mexicana que ha cumplido con los requisitos para clasificarse a esta cita. Citlali Moscote acaba de tomar parte en la versión 2023 del Maratón Internacional de la Ciudad de Sevilla, España, y ha logrado un registro que le permite asegurarse una plaza en la Delegación Olímpica Representativa de nuestro país. Dos horas, 24 minutos y 53 segundos fue el tiempo en el que la fondista mexicana completó la distancia de los 42 kilómetros y 195 metros, poco más de dos minutos por debajo de la marca exigida por la Federación Internacional del Atletismo, por lo cual Citlali Moscote ya cuenta con un sitio para los Juegos Olímpicos de París 2024. Estamos de regreso, estamos de vuelta, eh, amigos del Bla, Bla, Bla Deportivo. Ya saben ustedes, la vocación de Aurelio Valenzuela le hace someterse a sacrificios, a suplicios verdaderamente inimaginables. Y uno de ellos fue ver el partido entre el Querétaro y el Mazatlán. Imagínense ustedes. A mí me invitó mi querido líder del sindicato de la radio y la televisión, mi amigo, compadre y todo lo demás, Alejandro Olvera Hernández, y le dije: mi querido Güerejo, creo que hay otras cosas más importantes que hacer en ese horario que ver ese espléndido partido. Pero Aurelio quiere comentar lo que viene ocurriendo con el Querétaro. Aurelio, que sigue sin ganar y ya sumaron 14 partidos sin saber lo que es la victoria. Aurelio. ¿Quién hablar durante toda la semana? Que llegan como 50 partidos de Vamos por el récord, no Aurelio, podido... no todo está perdido, vamos por el récord. Negativo, pero va a ser récord, Aurelio. Es que, eh, y tienes razón de no haber ido, porque da vergüenza. La verdad que da vergüenza ver un equipo, por ahí me estuvieron llevando, profe, no digan que son gallos, y si ya no son gallos. Y lo que me quisieron decir, no lo puedo decir, porque hasta a lo terrible dicen así los gallina, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero no puede ser, es una vergüenza. Yo creo que si llegan a sus casas, ¿qué le dirá la, la mujer, lo, la familia, los niños? Papá, soy muy malo para la pelota. Sí. Eh, y van en la cola. Y no hablemos del masaclán, hablemos de los gallos. Está jugando en casa, menos sí. mal que no hay público. Sí. Porque si hubiera un público, bueno, ahora no se pueden tirar tomates, los tomates están caros. Pero es, es increíble. No habrá un preparador físico mejor para que lo haga correr un poco. Uh -huh. Quieren jugar para los laterales sí, cuando quieres llegar arriba si no tiene las habilidades para poder pasar a un defensor sí. aunque los defensores el otro equipo ese alma un lateral que tenía Mazaclán, yo creo que hasta usted puede jugar mejor ahí de ¿Qué lateral pasa, Aurelio, ese ejemplo es ofensivo eh no es, es que las <laughs> la cosas hay que decirla acá hay una afición y quieran o no estás peleando el descenso y van 20 mil personas. Oye, dice el productor que él sirvió el partido y que ese jugador al que te refieres no tienes por qué criticarlo, que porque cubre un poquito menos que una tanga a ese jugador. ¿eh? Ah, sí, sí. Como, es, es que, mira, tiene que haber un poquito más de morale porque está jugando en casa. Me un poco más un... de vergüenza profesional, Aurelio. Yo diría, además, de ir a pagarle a la televisión porque están saliendo y la gente no está viendo. Bueno, Andrés Gárate, seguidor de nuestros programas desde Tijuana, Baja California. Pues un saludo allá hasta Baja California. Eh, a Madiel Núñez, que nos está sintonizando en Brasil. Aurelio, pues muchas gracias. Enrique Ramírez te manda saludos, Aurelio, el creador del, del eh, escudo de los auténticos gallos blancos, Aurelio. Sí, yo siempre lo molesto, le digo, mejor vaya a ver. El asunto del toreo, porque también es torero, Es taurino, es ¿eh? En todo caso, me dice, pero él fiel siempre al club. Y siempre discutimos, sí, Enrique, el club no tiene la culpa. Uh -huh. Los personajes han llegado, ya sea como directivo, como cuerpos técnicos, como jugadores. Pues no hay vergüenza. Esta es una ciudad tan bonita ¿eh? que uno dice, no es para tener un equipo de esa instancia que en la tele te dicen... Llegan 50 partidos que no pueden ganar, eh, y en casa llegan 4 puntos. Y no sí. creo, te lo decimos, acá decimos las cosas con tiempo, ¿eh? Sí. No sacamos más de 10 puntos. Y digo, sí. no sacamos, me meto también porque llevo 30 años acá, usted llega más. pero entonces, <risa> 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 Cristina Morales nos llama también, desde, desde Caracas, Venezuela, Aurelio, te mandan, te mandan saludos, ¿eh? Que yo tenía en, en, en Quillota. En Quillota, dice aquí. Todavía no sigue. Bueno, te, y te llamó también Víctor Pérez, Aurelio, ¿eh? Eh, de, de la escuela de. Eh, Víctor Yepes, Yepes. Víctor Yepes, perdón, Víctor Yepes. Sí, ¿eh? que quería saludar con mucho gusto a, porque él sabía del trabajo canterano que hacía en tiempos pasados acá en Querétaro. Uh -huh. Es uno de los maestros, profesores de educación física de, de mejor nivel que ha salido de la normal. Sí. Y cuyo maestro era Don Humberto Rodríguez, Galindo. Bueno, pero no lo digas en público, Aurelio, porque a lo mejor resulta comprometedor, ¿eh? ¿Qué? <laughs> bueno, Héctor Altamirano, platícanos, qué, ¿cuál sería la expectativa? Si alguna tienes, Diego Coca es el timonel de la Selección Nacional, ahora se anda dejando retratar por todos los escenarios del, del fútbol de la primera división. ¿Cuál sería la expectativa? con un técnico otra vez de origen argentino, medio hecho en su país, medio terminado en, en México, dos títulos con el Atlas. ¿Qué se podría esperar de eso? Bueno, yo como todo aficionado al fútbol, sí. quiero que nos vaya bien siempre. Sí. Espero que Diego tenga un proceso interesante. Eh, no hay eliminatorias, pero creo que va a ser bien importante para su proceso la exigencia de partidos ante rivales fuertes, de, jerarquía. de potencias, que, que no sean los clásicos partidos que, que solamente vamos a Estados Unidos para generar eh, Ingreso. ingresos, que, que, que ojalá que él pueda tener esa posibilidad de, de exponerse ante rivales fuertes, ante selecciones fuertes y que la federación entienda que, que, que hoy tiene que ser así porque no podemos solamente prepararnos con partidos con equipos de, de nuestra zona geográfica de nuestra zona y y nada, yo como, como todos creo yo que, que hoy tenemos esa, esa duda, esa molestia, porque yo quería otro, como todos, pero el día que sea el primer partido de Diego que yo me pondré la camisa de la selección y querré que le vaya bien y seré eh, como lo hago con todos los entrenadores, porque delante está mi selección y es, es algo que siempre me va a mover y que siempre me va a motivar a, a apoyarlo. Muy bien, pues alentar al equipo nacional. Pues no resta tiempo más que para despedirnos. Aurelio, gracias, eh, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Eh, eh, le mandan saludos de Iquique, Iván Godoy, que ah, trabajó okay. con, con Piti Morelli, trabajaron juntos, ¿no? Sí, sí, con Iván Godoy. Sí. Eh, preparado ah, físico que trabajó acá, allá en Tijuana. Muy grande, profe. Okay. Muy, muy, muy. Bueno, pues saludos. Héctor, como siempre. Gracias por habernos acompañado y ya sabes que el bla, bla, bla deportivo sigue siendo tu casa. Muchas no, gracias, Héctor. No, muchas gracias. Siempre un gusto poder charlar de fútbol. Aquí andamos y cuando me quieran invitar, pues hablen de mí porque si no <laughs> <mi representante, risa> si no se puede obstruir, ¿verdad? Sí, si, mi representante no me quiere traer. <laughs> anda jugando golf ahí, señor. Sí, sí, se anda, se anda preparando. Sí. Tama, sí, Que se prepare él y su socio, ah, okay. el señor Para Río. Un... Porque le va a ah, dar. Vamos a jugar al golf. Ok, muy bien. Gracias, a Aurelio Venezuela. Gracias, a Héctor Altamirano, pero sobre todo, gracias a ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.